parte femoral y abdominales, indicado para aquellas personas que quieran tonificar sus glúteos y sus piernas sin tener que elevar demasiado la frecuencia cardíaca. Con las dos piernas, en el suelo, cadera, pensando en glúteo. Eleva, tenemos que fortalecer el glúteo, vamos a tirar raíz de lumbares, del glúteo. ¿Vale? El músculo principal, glúteo mayor, y empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, llego casi abajo, 4, 3, y elevo hasta la posición tronco, rodilla en línea. Muy bien, el más justo, otros 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, voy a estirar las piernas y voy a hacer una silla doble, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, suelta aire, 2, 1, bien, continuo glúteo, una pierna, cruzamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, eleva bien, 3, 2, 1, aprovecho la circunstancia, abdomen, 10, suelta ahí, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 10, 9, 8, 7, 6. Yo estoy aprovechando, incluso estoy cantando las repeticiones, pero suelto aire. 3, 2, 1. Y la de glúteo que queda, esta pierna, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien, continúo otra vez, las dos piernas, si las tengo muy alejadas, si las tuviera ahí con los pies muy alejados del glúteo, trabajaría mucho el femoral, la distancia en la que pueda apoyar los pies y en la que la función principal de la elevación sea por parte del glúteo. 4, voy a 15, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, tengo arriba y muy lenta 5, muy lenta, 4, muy lenta, 3, sigo lento, apretando bastante, 2, seguimos, 1 y última, muy bien, posición, aprovecho, azul, 15, toco, 14, 13, suelta y ve. Voy a trabajar ahora la pierna derecha, 12, 11,
9, 8, 7, 6, venga conmigo, 5, 4, 3, 2, 1, y cambio, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ¿veis que siempre miro aquí mirando hacia la pierna? Pierna, 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cambia. Wow. La otra pierna, vámonos. 12, tiende, 11. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 y elevamos, 12, 11, 10, 9, venga, vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, recuperamos un poco los glúteos mientras vamos hacia abdomen, mano totalmente lateral, suelta y 10, suelta, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 2, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 y alternamos. 12, 11, 10, 9,
5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Pues vamos a hacer toda la cadena completa. ¿Y esto? Vamos. Toda la cadena completa. A 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, eleva 3, 2, 1, continúa la misma pierna, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, horizontal, 15, 14, 13, 12, 11, 10, wow, muy bien, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y cruzado, 15, 14, wow, 12, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, cambio la otra pierna, a la de 1, 2, a 15, 14, ahora empieza a levantar. De tirar el glúteo en esta posición, también vamos a tirar el lumbar, que lo hemos trabajado. 10 segundos. Muy bien. Esta es una sesión tipo para cuando tenemos problemas respiratorios, para cuando no tenemos tiempo, ocupa cerca de unos 20 minutos. Cambio de pierna. La intensidad la podemos regular cuando no podamos continuar con la serie,
ya podemos hacer un poco más intensa, pero la progresión sería esa, una pierna, la otra pierna abdomen, una pierna con más ejercicio, cambio la otra, hasta que al final encadenas toda una pierna, después encadenas todos los ejercicios por la otra pierna, dentro de unos márgenes. Ahí está bien. Nos vemos en el siguiente clase con un puntito más de intensidad.